Todas las muestras de analíticas tomadas durante la semana del 11 al 15 de marzo, ya sea de agua, orina, heces o sangre, permanecen en Ceuta. Si no se soluciona el problema en aduanas para que puedan enviarse a la península el lunes como muy tarde, todas esas personas tendrán que volver a repetir sus análisis. Ceuta y Andalucía firmarán un convenio de colaboración en los próximos meses que comenzará a dar sus frutos ya este próximo miércoles con la emisión desde el Palacio de la Asamblea del programa de Canal Sur. Aquí estamos. Ya teníamos algunos eh, contactos, eh, estamos trabajando, intentando mejorar la colaboración con Canal Sur, tanto a través de la televisión pública como de la radio. Y el próximo miércoles, día 20 de marzo, Canal Sur va a emitir su programa Estrella de la Mañana. Aquí estamos desde el Salón de Actos del Palacio Autonómico de, de aquí de la Asamblea. Y el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la ciudad autónoma también llega al ámbito portuario, puesto que la Junta ha anunciado la intención de incorporar tanto a Ceuta como a Melilla a su plan estratégico para el desarrollo de los puertos en una reunión celebrada en Málaga en la tarde de este viernes. Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Ceudo Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad del viernes. El resto se las contamos como siempre a continuación. Comenzamos.

Se le hemos anticipado en los titulares. Todas las muestras de laboratorios realizadas en Ceuta desde el pasado lunes 11 de marzo permanecen en la ciudad sin poder ser enviadas a los laboratorios en la península. Si se encuentra una solución para que puedan salir este mismo viernes o el lunes, podrían ser viables. De otra forma, todas esas muestras se malograrían, teniendo que repetirse las pruebas. Tras la reunión mantenida en delegación del Gobierno, se desconoce si habrá una solución, incluso provisional, dentro del plazo. A pesar de llevar 25 años trabajando, MRV acaba de descubrir a primeros de marzo que hacía las cosas mal. La aplicación de una normativa que desconocían y sobre la que aseguran que no han recibido ninguna información, les obliga a aportar documentación adicional a la titulación de transportistas o de operador o certificados de guardia y custodio, así como otros numerosos certificados de laboratorios con los que se trabaja. Aunque la agencia tributaria ha señalado que giraron una circular sobre la aplicación de esta normativa, que ya tiene tiempo, a todas las empresas del sector, una circular que resta en el operador de MRV en Ceuta que realiza el 95% de los envíos no recibió nunca alejándonos de la polémica de esta cuestión concreta durante la mañana del viernes representantes de las consejerías de sanidad y hacienda así como de la principal empresa del sector y de la delegación del gobierno han mantenido una reunión para tratar de desbloquear el envío de muestras de laboratorio en dicha reunión ha estado presente el delegado de la agencia tributaria que ha mostrado su buena voluntad de colaborar y mediar con los responsables de la Aduana de Algeciras para tratar de encontrar una solución una medida temporal sería dar un plazo sin aplicar la normativa hasta que las Empresas puedan obtener la certificación necesaria, lo que supone una dificultad considerable y un tiempo a tener en cuenta, de forma que se pueda mantener los envíos mientras tanto. En la práctica, las muestras tomadas en Ceuta de agua, orina, heces o sangre durante la semana del 11 al 15 de marzo permanecen en Ceuta confinadas. Estas muestras en muchos casos podrían aguantar siendo viables hasta el lunes, pero si no se soluciona la situación antes de eso, todas esas analíticas podrían tener que repetirse y los pacientes podrían tener que volver a sufrir el proceso de extracciones, por ejemplo. Más graves son las muestras biológicas que no pueden repetirse si se ha extirpado un trozo de tejido para biopsiar o las de heces, dado el brote inusual de casos de hepatitis que ha afectado a Ceuta en las últimas semanas, que se cifraba en 23 y del que aún hay remanentes aunque la cifra haya supuestamente descendido. Además, si la solución no llega inminentemente, seguirán acumulando las analíticas, obligando, por ejemplo, a la clínica Septen a notificar a sus pacientes que no toman muestras momentáneamente, una situación que pone en riesgo la salud de los ceutíes y que no se puede tolerar que continúe UGT continúa denunciando irregularidades en la convocatoria de una plaza de ingeniero de caminos para la ciudad, que a su juicio viene viciada de origen. Responsabilizan al presidente de la ciudad de manipular el proceso para dar un puesto a dedo. La última situación que han denunciado ha sido el rechazo de la ciudad de los miembros del tribunal nombrados por los sindicatos, cuando UGT asegura que han sido válidos para una multitud de tribunales en puestos de categoría A1. Esta manipulación que está haciendo el presidente, porque esto es una cosa, del presidente del señor Juan Vivas, ¿eh? que se ha empeñado en este tema personalmente, ¿eh? se acaba con el, de, con el crédito de todos los funcionarios. No lo pone la UGT, lo pone el presidente Juan Vivas, el que pone en crédito, el, el, el que pone en tela de perdón, en tela de juicio, el crédito de todos los funcionarios. Y Canal Sur emitirá su programa Estrella de la Mañana. Aquí estamos el próximo miércoles desde el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Se inicia de esta forma la colaboración entre Ceuta y Andalucía con un acuerdo que, entre otras cosas, permitirá que la imagen de Ceuta se potencie en Canal Sur, dando a conocer los precios reducidos del transporte marítimo para visitar Ceuta o la Semana Santa, el de la ciudad en la comunidad vecina. Aunque ya se habían mantenido contactos previos, la visita de Juan Moreno, presidente de Andalucía, a Ceuta hace unas semanas, ha permitido concretar algunos de los pasos para lograr un convenio de colaboración entre Ceuta y la comunidad vecina que comenzará con Canal Sur. Ya teníamos algunos eh, contactos, eh, estamos trabajando, intentando mejorar la colaboración con Canal Sur, tanto a través de la televisión pública como de la radio. Y el próximo miércoles, día 20 de marzo, Canal Sur va a emitir su programa Estrella de la Mañana. Aquí estamos desde el Salón de Actos del Palacio Autonómico de, de aquí, de la Asamblea. Durante su visita a Ceuta, los presidentes de Andalucía y Ceuta firmaron un protocolo de intenciones a partir del cual se elaborará el convenio de colaboración. Tuvieron oportunidad los dos presidentes de materializar la firma de un protocolo de intenciones en el que eh, es importante visualizar eh, bueno, pues nuestra ciudad en todo el conjunto de Andalucía. Dentro de esta colaboración, Canal Sur contribuirá a potenciar la imagen de Ceuta dentro de aspectos como el turismo o la Semana Santa. El poder venir y regresar a Ceuta con esos precios que ahora se están alcanzando, el poder poner de relieve pues nuestra Semana Santa dentro de que próximamente se va a realizar. El convenio tiene un plazo de tres o cuatro meses para materializarse y abordará las cuestiones y objetivos de interés común para la ciudad y comunidad autónomas. Son acciones que eh, se van a formalizar en un convenio de colaboración que dieron un plazo entre tres y cuatro meses para eh, ya trabajar in situ a través de las diferentes consejerías de ambos gobiernos eh, cuáles serán los objetivos específicos y esto es una muestra más de ese acercamiento donde de Canal Sur Radio ha sido directamente el que ha querido venir a desarrollar una parte importante de su programación para eh, dar a conocer al resto de los andaluces pues, eh, las esencias Ceutíes. El programa Aquí Estamos, que se emitirá el miércoles desde el Palacio Autonómico, inicia esta colaboración y se invita a asistir al público Ceutí al Salón de Actos. El jurado del Premio Convivencia se reunirá el próximo jueves 21 de marzo con una única presencia por confirmar, la de Adolfo Suárez Illana, invitado en virtud del premio concedido a su padre hace 20 años como primer galardonado por la fundación. El jurado se reunirá el próximo día 21 entre las personas que forman el jurado a falta de la confirmación definitiva de Adolfo Suárez, invitado, puesto que hace 20 años se le otorgó el premio a su padre en la primera edición de la Fundación Premio Convivencia, eh, formarán parte también eh, la directora del Instituto Cervantes en Tetuán el franciscano custodio de Tierra Santa en Marruecos, eh, la directora de Pluralismo y Convivencia, que es una fundación también perteneciente, adscrita al Ministerio de Justicia, eh, que recientemente ha renovado su dirección y hemos invitado a su directora a formar parte, ya que la fundación, además, eh, Premio Convivencia, forma parte del Consejo Asesor de Pluralismo. Y el Consejo de Administración de Radio Televisión Ceuta se reunía este viernes para discutir, entre otras cuestiones, la aprobación de dos plazas laborales, una de reportero gráfico y otra de redactor. Ambas se convocarán para promoción interna y, en caso de que no fuesen cubiertas, se ofertarían por un proceso de concurso de oposición libre. Somos Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública, donde también vamos a proceder a proponer la aprobación de dos plazas que creo que. Eh, cuando fueron aprobadas en consejo de gobierno también estuve yo de portavoz adjunta y tuve oportunidad de una plaza de reportero y una plaza de cámara que se eh, cubrirán primero mediante el sistema de promoción interna y si las plazas quedarán eh, libres pues se eh, eh, procederá a concurso oposición eh, libre Guillermo Martínez será finalmente candidato al Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular. La formación ha anunciado esta tarde los 52 cabezas de cartel que serán presentados mañana en un acto en Madrid. Destacan por llamativos los periodistas Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Montesinos por Barcelona y Málaga o Juan José Cortés, padre de Mariluz, por Huelva. El acto de mañana contará con la presencia de Pablo Casado, que según ha podido saber Centro Televisión, estará la próxima semana, posiblemente el sábado, en la ciudad autónoma. Constituida el martes, la Junta Electoral Provincial comienza a acumulársele el trabajo, no solo a la denuncia contra el vídeo de varios jóvenes pidiendo el voto para el PSOE, sino ahora por un comunicado en que la delegación del Gobierno anunciaba el destino de 20 millones de euros a construir las nuevas sedes de Policía Nacional y Guardia Civil. El anuncio de delegación del Gobierno de que Interior contempla una inversión de casi 20 millones de euros para construir las nuevas sedes de la Jefatura Superior de Policía y la Comandancia de la Guardia Civil es la enésima polémica a la que tendrá que enfrentarse la recientemente constituida Junta Electoral Provincial. Y es que tras apenas cuatro días de desquechar andar, este organismo tendrá que examinar dos casos ya. Para el PP resulta paradójico que entre la supuesta aprobación de la iniciativa y el comunicado de este miércoles haya venido a Ceuta el Ministro de Interior, competente en la materia, y se olvidase de hacer tan relevante anuncio en su visita a Ceuta. A nuestro criterio, dicen los populares, se trata de una tomadura de pelo a los ceutíes que no pasaría de ser anecdótica si no fuera porque el trasfondo de la misma es intentar captar sensibilidades de cara a las elecciones generales que se producirán en apenas unas semanas. Por ello, el PP no va a permitir que en Ceuta se instrumentalicen las instituciones públicas con fines electorales como hace el gobierno de España todos los viernes en los consejos de ministros y como parece querer imitar su representante en nuestra ciudad. La otra denuncia planteada por el PP es contra el PSOE. En este caso recuerden por un vídeo en el que varios jóvenes piden el respaldo al candidato a la presencia de la ciudad, Manuel Hernández. Y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Vargas, ha denunciado el riesgo que su juicio corren los vecinos de las murallas mirinidas ante lo que considera un abandono por parte del Gobierno de la zona. Vargas señala que el Ejecutivo no ha comenzado la obra en cuatro meses y medio. También ha arremetido contra el Gobierno por la situación del sector pesquero, al que acusa de haber abandonado. El gobierno de la ciudad ha puesto en riesgo a los vecinos de las murallas merinidas y su entorno, según el portavoz de Ciudadanos, Javier Vargas, lamenta que el ejecutivo tarde tanto en poner en marcha las obras de emergencia sobre el talud ubicado justo frente al Instituto de Enseñanza Secundaria Almirá... y que supone, a su entender, un peligro para las personas que residen en Pedro Lamata Mata o Villa Jovita. Han pasado cuatro meses y medio y la situación sigue siendo la misma. No han sido capaces ni de reparar la parte del murete que rodea las murallas mediníes y que ya lleva un año derrumbado. Al gobierno se le paralizan las obras incluso antes de iniciarlas. Y la segunda pregunta que quiero hacerles es... ¿Cuándo van a empezar estas obras? Porque nos tememos que llevan el ritmo. Varga, además, se refirió a la intención del Gobierno de aprobar una reforma en la planadas de Juan 23 para favorecer a la industria salazonera. Recordó que el Ejecutivo, de momento, no contempla esa obra en el plan de inversiones y define dicha obra como electoral. Una obra que no aparece como tal, ni en el plan de barriada, ni en el propio plan de, emergencia, de inversiones de la ciudad. Eh, es una de esas obras indefinidas. En las que están, tantas veces hemos insistido, cuando hemos hablado del plan de inversiones, que no tienen un presupuesto claro y, desde luego, ningún plan, ningún plazo de ejecución. Por otro lado, acusó también al gobierno de la ciudad de haber abandonado al sector salazonero que prácticamente ha sido extinguido en Ceuta en cuanto a la fase pesquera, dijo Varga, por la desidia del gobierno. Todos sabemos que no se pueden comercializar los salazones y el pescado seco de la ciudad. Entonces, que no venga tomando el pelo a los ceotíes en estas cuestiones, porque aquí no hay ningún apoyo a la industria del salazón. Y la portavoz occidental del Gobierno, Mabel Deu, ha desmentido las críticas del portavoz ciudadano Javier Varga, que acaban de ver, relativas a la obra de acondicionamiento de las murallas merendidas, asegurando que se lleva haciendo estudios desde el momento en que se declaró actuación de emergencia y que la obra comenzará el lunes. Asimismo, ha rechazado que la actuación sobre las salazones obedezca a motivos electoralistas. Las murallas merinidas, por su carácter histórico y de patrimonio cultural, requieren una consideración especial antes de acometer reformas y trabajos. Algo que la portavoz occidental del gobierno, Mabel de Deú, ha asegurado que se lleva haciendo en contra de las críticas de Ciudadanos, cuyo portavoz ha señalado durante la misma mañana de este viernes que la ciudad no había hecho nada. Pero si han sido muchas las eh, cuestiones que se han trabajado, como estudios topográficos, eh, no hay que olvidar que el entorno monumental de las murallas meriníes, que además hay un plan eh, general de protección en el entorno pues llevan eh, una serie de actuaciones y de redacción de proyectos importantes que eso también eh, requiere de, de, de un tiempo para hacerlo de la mejor manera. Además Dewa ha anunciado que las obras comenzarán a realizarse el próximo lunes 18 de marzo reforzando su argumento de que se trata de la culminación de los trabajos realizados en forma de estudios. El lunes es cuando comienzan de forma directa las obras que por eso no quiere decir que la actuación de emergencia no se esté llevando a cabo. Deu también ha respondido a Varga que tachaba de electoralismo el anuncio del gobierno sobre la próxima actuación de puesta en valor de las salazones, desmintiendo esas acusaciones y señalando que llevan trabajando años con Salzone para lograrlo. Llevamos más de 10 meses trabajando en el proyecto de rehabilitación y adecuación de, del espacio de Juan 23 para que los maestros alazoneros eh, no solamente estén durante el verano sino que puedan a lo mejor el resto del año pues dedicarse a otra actividad de conservas y de, y de mostrar a la ciudadanía cómo es ese eh, especial cuidado y secado eh, del pescado que tanto eh, tenemos que, que los ciutíes eh, estar orgullosos. ¿no? Eh, aquí lo único que se ha hecho ha sido un proyecto que ha tardado en redactarse un tiempo porque hay muchos proyectos en marcha que precisamente no es que estemos utilizándolo como material electoralista, no, me parece que ha dicho, sino que, que precisamente están todos los informes a esperas de una eh, autorización que teníamos que tener de la delegación de gobierno, que se dio en esta semana, eh, y está todo para poder hacer el encargo. Finalmente, la portavoz, a preguntas de los periodistas, también ha avanzado que los trabajos de la pasarela de Miramar están muy desarrollados y que se podrá inaugurar en breve. Les ofrecemos ya el pronóstico para este fin de semana que como siempre es cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. Comenzamos con el del sábado 16 de marzo que nos dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados muy similares a los de este viernes. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, una mínima de 13 grados y una máxima de 19. Los vientos soplarán con componente este. El domingo 17 de marzo los, perdón, los cielos continuarán teniendo pocas nubes y tenderán a estar despejados sobre todo al mediodía. Las temperaturas, sobre todo la máxima, irán en un ligero ascenso hasta unos 20 grados de máxima. Los vientos seguirán soplando de levante. Ya están viendo el número premiado en el sorteo de Cruz Roja del viernes 15 de marzo, el 365-365, El Piojo. La autoridad portuaria de Ceuta, junto a la de Melilla, se incorporará al Plan Estratégico para el Desarrollo de los Puertos de la Junta de Andalucía. Así se ha decidido este viernes en una reunión en la que han participado el consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodó, los siete presidentes de puertos de Andalucía y los de Ceuta y Melilla. Los puertos de Ceuta y Melilla se incorporarán al plan estratégico de la Junta de Andalucía. Así se ha decidido en la tarde de este viernes, en una reunión a la que ha asistido tanto el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, como los presidentes de los siete puertos andaluces y los de Ceuta, Juan Manuel Doncel y Melilla Daniel Marín. En palabras de Bendodo, este plan estratégico pretende favorecer la sinergia y una estrategia común para lo que se va a constituir una mesa de contacto permanente entre los puertos que se reunirán de forma bimensual y rotatoria. Bendodo todo explica que juntos podemos ser más fuertes y reconvertirnos en una referencia en toda Europa desde el punto de vista estratégico, logístico y turístico. Una de las primeras sedes de estos encuentros será además Ceuta. El habituallamiento a buques en el entorno del estrecho se abordará de modo monográfico en una reunión que tendrá lugar en la ciudad autónoma a principios del próximo mes y que contará con la presencia de los presidentes de los puertos de Algeciras, Gerardo Landaluce y Cádiz Teófila Martínez. Además, en la reunión celebrada en Málaga se han tratado asuntos como la integración del puerto en la ciudad y el beneficio que de ellos se obtendría en cuanto a desarrollo económico y comercial de la avenida Juan I de Borbón y la participación del puerto en el organismo Andalucía Cruz para la Promoción del tráfico de cruceros. Ceuta vivirá este sábado una auténtica fiesta de las motos, con la concentración de A1R. La entidad motera celebrará su tercer aniversario, como siempre, con un fin solidario, del que se beneficiarán en esta ocasión dos entidades locales, la Asociación de Familiares de Alzheimer y Autismo Ceuta. La cita desde mañana a sábado a las once y, la y media en la Marina y a las once y a la una en Rafael Gilbert. La asociación A1R celebrará este sábado su tercer aniversario con una concentración motera en los llanos de la Marina. Dará comienzo a las once y media con presencia tanto de moteros de Ceuta como a algunos invitados peninsulares, según cuenta Óscar Urbano, uno de los socios de la entidad. En principio tenemos varios invitados de la península que han colaborado durante todo el año con nuestra asociación y le hacemos también un pequeño homenaje y demás invitados de la, de la península y algún que otro motero repite experiencias de años anteriores que vienen. ...de la península, o sea, de aquí y de fuera". Como es habitual, A1R celebrará también una fiesta en Rafael Giver... ...la antigua Plaza Vieja, en la que la solidaridad tomará protagonismo... ...los recaudados se destinará a dos entidades, en este caso Autismo Ceuta... ...y la Asociación de Familiares de Alzheimer. "...por la que hemos apostado este año para cederle los beneficios... ...de la rifa y de los sorteos, eh, y como siempre, pues sí... ...una fiesta benéfica y solidaria, como todos los años y con ese fin". Urbano vuelve a reivindicar algunas mejoras, en este caso la retirada de los guardarrailes y la pintura antideslizante. Reivindicaciones en cuanto a la seguridad, en cuanto a los guardarrailes, en cuanto al estado de las carreteras aquí en Ceuta e incluso la pintura de los pasos de cebra de, de deslizantes. Son los tres peligros que tenemos aquí los moteros y, y bueno, y poquito a poco se están, se están haciendo cosas. Y eso es todo lo que ha dado de sí en la actualidad de este viernes, así que nosotros nos vamos ya. Pero seguimos manteniéndoles al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales: Facebook, Twitter y, por supuesto, en esta página, www.ceudv.com. Volveremos, como siempre, el lunes a la misma hora, a las 9, aquí en sus pantallas. Pasen buen fin de semana y vuelvan a vernos. Adiós.